Así como conocimos en detalle por parte de Mayeli Fuentes de la Secretaría de Salud, también tuvimos la posibilidad de dialogar con funcionarios de la Universidad Nacional de Colombia, quienes hacen parte de este convenio. Liliana Marcela Cañas Vaquero, docente de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. La Universidad Nacional de Colombia y la Secretaría de Salud de la Gobernación de San Andrés, Santa Catalina, han realizado un convenio para que podamos analizar y hacer recomendaciones para la transversalización del enfoque de género en los servicios de salud. El objetivo del evento de hoy es socializar los avances en la recolección de la información del nivel de transversalización del enfoque de género que hemos realizado durante este semestre en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Hemos realizado diferentes encuestas, grupos focales y recolección de datos para poder reconocer cuáles son las brechas, las barreras del acceso de la población de hombres, mujeres y población LGBTQ+, en el acceso de servicios de salud. El día de hoy tomaremos esos resultados y con una activa participación del talento humano, de la comunidad y también de expertos académicos, construiremos entre todos recomendaciones y mejoras para que podamos transversalizar y que nuestros servicios de salud sean más humanos y nos den la garantía del servicio de salud aquí en este territorio.